Hola gente, ¿cómo va? Bienvenidos de nuevo a este canal, que es Metal Warrior Games. Vamos a seguir jugando el GTA 4, sí señor, como corresponde, como todos los lunes, miércoles y viernes. El capítulo anterior tuvo un pequeño problemita en YouTube, que la gente no lo podía ver, no sé qué pasaba. Me tiró un coso de copyright y me rompió los huevos. Seguramente debe ser por eso lo resubí. Así que si no lo viste, miralo en la anotación que te puse en pantalla. Y nada, y vamos a seguir jugando como corresponde. Tenemos dos puntos con símbolo de incógnito para ir. Así que vamos a ver a cuál de esos puntos podemos ir. Ahí está el club de Tri-Tri. Y podemos ir acá a ver qué es esto, desconocido. Y después está este de acá abajo en la loma del orto. Vamos a este de acá, que creo que era el de Michele. Así que sí, Michele. Ya sé que se dice Michele, pero yo digo Michele. Michele, de chiste malo. Muy bien, vamos a subir un auto y vamos a ir a la chapa a ese punto. Tenemos la llamada de Playboy X. ¡Hola! ¿Cómo rompe los huevos? Bueno, se ve que se armó quilombo con Playboy X. Se le cayó un poste en la cabeza. Eso sí que fue gracioso y fue divertido. Son de esas cosas que pasan a veces en el GTA. Cuando vos mirás el entorno y de pronto pasa cosa graciosa, ¿no? Vamos a seguir caminando y vamos a ir acá al punto de encuentro con Michele. Wrong is right. Lo equivocado es lo correcto. Ya está Michele. Hey. Hi. Listen, I know what you must be thinking, but don't bother. I'm sorry, but I don't see how you know what I must be thinking. You've killed people. You should be dead yourself. Or inside. You're just lucky it was me and not someone else who got their hooks into you. I'm sorry that I lied to you. And weirdly, in some ways, you're a nice guy. Better than the creeps I normally date. But you're damaged goods. No doubt. Let's go. ¿A dónde vamos? ¿A dónde me quiere llevar esta? In here. What the hell are we doing here? We're going to meet someone. Sounds fun. You know, you and your cousin, you should get out. What you're looking for, you won't find. Feds are all over it. Crime is done. You've watched too many movies. Whatever you say, Michele. Or whatever your name is. It's Karen. My name is Karen. Ya. Interesting. Cambiamos mi leche por Karen. You whore for the government. I kind of like the honesty in that. I have a clear conscience. How very lucky for you. In here, office 396. Hi there. Here he is. I can see that. Thanks, Karen. Hey, cheer up. You did good. You'll get a Sammy, if you care about that sort of thing. Thank you. So, Mr. Bellique. Quite a file. Quite a story. Who are you? FIB? FIB? Do I look homosexual? You think I care about the size of your Johnson? Now, you can't always tell who the good guys are. I'm not a good guy, but I'm fighting with them. And guess what? So are you. Hooray. That's the spirit. Nothing like a bit of sarcasm when someone's got you by the balls. Now, I need you to find something out for me. Find out everything you can about a man called Oleg Minkoff. He lives on Iroquois, back in Hove Beach. And if I say no? I hand your file over to those cretins in the FIB, and organized crime has dealt another serious blow. Go to his house. Any problems, call this number. Bueno, ya empezamos a hacer laburitos para el gobierno. Your name. Not relevant. Call me. Very soon. Go. And hey, welcome to America. Pascal Estara Dejava. Bushka. Thank you.
Bueno, ve al apartamento de Oleg en Playa Hu. Vamos a buscar mi hermoso autito. Tenemos un nuevo contacto que es UL Paper. Sí, señor. Y el ritmo de Pantera, como siempre, vamos a ir a la chapa al lugar que nos han indicado. Si es que no se nos cruza un pelotudo. Ya casi estamos llegando a destino. Como corresponde, vamos los pibes. Bueno, eso es porque no me acomoda la cámara. La concha de tu madre. Cuando jugás con mouse y teclado, el problema que tenés es ese. Que la cámara no se te acomoda un choto. Y vamos a, por si la duda, ponernos un arma bonita. Y entrar acá y ver qué pasa. Toc, toc. Bueno, entremos. Ahí está. Mr. Minkoff. Anybody here? Ahí era notebook. Ay, por la notebook no va a dar cosas, tipo. Not much. He keeps a clean house, he's got a computer. Check his emails. Call back with any information that would indicate his current whereabouts. Muy bien, vamos a usar la computadora. Mirá qué linda cocina que tiene. Usemos la computadora. Hola gente, ¿cómo va? Bienvenidos a Navegando con Nico Bellic. Sí señor, hoy vamos a entrar a la web y vamos a revisar los correos electrónicos. Sí señor, tenemos acá aviso de publicación. Bueno, macho, mirá esto. Hemos sido informados de que estamos publicando el escrito. Caca, no nos sirve. Rastreo. A ver, querido Oleg, no puedo darte más información. He enviado correos electrónicos a mis contactos del Caspi y me dicen que la dirección ya no existe. Además, las compañías de las que quieres información son propiedades de organizaciones paraguas, o sea, filiales y otras iguales, o sea, son paraguayos, rastreando el dinero y he llegado a punto muerto tanto en la isla Caimán como en Suiza. Sí, señor, lamento no poder ayudarte más, Constantin con K. Muy bien, vamos a ver el siguiente mail. De Basil, hablando de Paraguay, gente, vamos a estar yendo con el grupo Cocorón a Paraguay, así que en julio, atento, gente de Paraguay. Muy bien, bueno, vamos, queda conmigo. Oleg, vamos, está loco, se pide el gobierno, te vigila, tu teléfono no está pinchado. Ah, es, pues no te vigilan, me exaltió uno. Bueno, no hace falta que veas a webinar y que coma más de lata, no te quiere pelearte, por favor, métete eso en la cabeza. De todos modos, te estaré encantado de quedar contigo, nos vemos fuera de la joyería de Tulsa Street más tarde. Basil, hay que ir al Tulsa Street. Así que escape, escape. Escape, y vamos a Tulsa Street. Pero antes voy a llamar al chabón este. There's an email that says he's meeting someone at Tulsa Street in Hove Beach. Perfect. I'll send someone to pick up the hard drive. You go to Tulsa Street, eliminate Minkoff. Whoa, killing is very different from gathering information. You're acting in the interest of your new countrymen and keeping yourself out of prison. For once, this is a murder you don't have to feel confused about. Dispose of Minkoff, then call me. Muy bien, bueno, tengo que ir a matarlo a Oleg. Así que vamos a doblar por acá, despacito, con cuidadito, muy bien. Doblemos por acá. Sí, señor. Ahí, estaba acá cerquita, así que vamos a estacionar. Justo hay un canal en la esquina. Muy bien, hemos llegado en la joyería. De ahí viene Oleg. Василий, спасибо, что пришел. Олег, ты испугал меня. Я даже подумал, что ты человек. Все, он меня дожидался. Пока, братан. А вот, hay que seguir el autito, yo como un boludo quise. Corran, Sen. Acomodemos primero que se acomode la cámara. No, justo se me fue a matar por ahí la concha de tu madre. Dale, se me escapa la mierda. Por eso no me gusta jugar con mouse y teclado. Al menos la parte de conducción. Pero no, la gente quiere que use mouse y teclado. Porque para disparar son más mejor con mouse y teclado. Pero no entiendo nada. Allá se nos está escapando, pero ya lo vamos a alcanzar. Y justo, casi volcamos. Dale, dale, justo se me cruza todo, la concha de su madre. Era ideal matarlo en el puente, pero no, el pelotudo.
Dale, 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 dale. ¡Vámonos, pibe! ¡Lo matamos! ¡Sí, señor! ¡Misión superada! ¡Vámonos, pibe! Ahí explota el auto, guarda. Ahí llamemos al chabón este. Minkoff is dead. The country is safe. Not by a long shot, Monhead. Nothing is safe. No one is safe. Maybe something has been averted. Maybe delayed. I'll be in touch. Goodbye. Y nos está siguiendo la cara, así que hay que rajar de la policía un cachito. Sí, señor. Vámonos, pibe. Misión superada. Sí, señor. Bueno, vamos a hacer la siguiente misión como corresponde, ¿les parece? Bueno, vamos a ir a unirte al Liberty Paper. Sí, señor. A buscar la siguiente misión. Vamos a marcarlo en el mapa como corresponde. Que es acá. Permiso. Señor, tengo una llamada de Twain. Hola. Yo, man, I was out today and I saw this bitch coming out of Nail Place. She looked just like my old girl Cherie, the one you said you killed with Javon outside the arcade. You sure that was her? Dwayne, it was her. She screwed you over while you were inside. She's dead now. Shit, man. I could have sworn it was her. Sorry, man. She's gone. Maybe things could have been different in another life. Word. Bueno, muy bien. Dwayne está medio mal de la cabecita, ¿no? Está con los fantasmas del pasado. Pero nada, vamos a ir a buscar la siguiente misión acá en Unite de Paper Coso. Vamos a poner el puño porque si no la policía agarra y te dice ¿qué haces con un arma? Vos no puedes andar armado por ahí. ¿Qué te pensás que sos? Portrait of a Killer, el retrato de un asesino. Come in, Nico. ¿Cómo sabía que era yo? Ay. So... You fought in the war. You know a lot. Yes, you're looking for some people. We're all looking for that special someone. But most of us don't want to kill them when we find them. Most murders are committed by people you know. Most wives are killed by their husbands. Yes, and my wife had better stop sleeping with that tennis coach or... I'm joking. I'm sure your wife doesn't need to sleep around. Well, I'm joking. I'm sure she does. Funny. I'm divorced. My wife can sleep with whoever she wants. Interesting. I'm not divorced. I was never married. No details. I need you to go find someone for me. I'll be getting a picture through shortly. This is important. So why use me? We always use people like you. Karen, Michelle, she was the same. Someone with something to lose, but not much to live for. What's in it for me? Two things. One. You don't get 100 murders pinned on you. Two, maybe I will help you. Maybe I won't. Now get access to a police computer and wait for my message. Go. ¿Qué se olvidó? No sé qué. Bueno, el mensaje cuando llegue, sí señor. Este me va a mandar una imagen del contacto cuando llegue. Lo que tengo que hacer es conseguir un patrullero. Ahora, ¿dónde carajo consigo un patrullero? Tenemos un mensaje. Vamos a abrir el teléfono. Sí, señor. Tengo que encontrar a esa persona. Consigo encontrar un coche patrulla. Sí, señor. Cerremos el teléfono para que no lo rompa los huevos. Y ahora hay que conseguir un patrullero, chorearlo. Por ejemplo, este que está acá. Hola, oficial. ¿Cómo le va? Le choreamos ahí el patrullero. Y tenemos que rajar ahora con el patrullero. Vamos a la chapa. Y rajemos de la policía con mouse y teclado. Tengo el joystick ahí, me tienta usarlo. Me tienta de una manera usarlo. Pero no lo vamos a usar porque Metal Warrior es tan pelotudo que te vuelca el patrullero. Mirá, mirá lo que estoy haciendo, Dios.
No, eso no existe en los demás GTA. En este sí. ¡No! Dale. El patrullero involcable. Vamos los pibes. Bueno, rajemos. Muy bien, es así como hacemos que choque, corran Zen. Pero tengo que salir del área de la policía, ¿no? Justo viene uno por acá. No me ve, no me ve, no me ve. ¡Vámonos, pibe! Muy bien, vamos a acceder al ordenador de la policía, que creo que era con Enter. ¿Con cuál se accedía al ordenador? Ahí está. ¡Vámonos, pibe! Buscar a los chicos policiales. Para buscar la base de datos, usa la foto del teléfono de la casa. Buscar archivos policiales, buscar por fotos. Si sería el conector, dispositivo inalámbrico. Dispositivo inalámbrico conectado. Ahí está. Tenemos intro, selecciona este. Y hacemos reconocimiento facial. Parece una película así, ¿viste? Ahí lo tenemos. Su nombre se llama Adam Dimayava. Adam Dimayava. Paradero encabezado por Sport. Búsqueda por financiación de terrorismo. Ayer, ahora la está buscando, está marcando el punto del mapa. Muy bien. Volvemos para atrás. Apretamos la F y vamos a ir a buscar un coche que llame menos la atención, como por ejemplo este. Hola, hola, vení. Quiero tu auto. No, no quiero un taxi, quiero este que está acá. No, este no, este está hecho mierda. Bueno, Metal Warrior es muy indeciso con los autos, porque le gustan los autos lindos. Por ejemplo este. Vamos a poner una radio como corresponde. Copyright, copyright, porque después me bloquean los videos. Listo. Ahí está. Vamos a ir a buscar al muchacho. No choquemos, patrullero, que lo que menos necesitamos en este momento es que nos siga la policía, justamente porque tenemos que matar a alguien. Así estamos laburando para el gobierno, tranquilamente podrían absolvernos de este tipo de asesinatos, pero no, si buscan una persona que no tenga nada que perder, una persona que no es de acá, para hacer el trabajo sucio. Sí, señor. Malditos, malditos sean. Correte, gracias. ¿No querías doblar ahí? Bueno, perdón. Muy bien, sigamos la chapa. Y estamos llamando ahí a Juanelito Paper. I found this place. There are a bunch of guys hanging around. Well, we must be in there, Nico. Dispose of them all. We're doing a favor for our comrades in the east. You better start doing me some favors soon. Muy bien. ¿Cuál es la mejor manera de matarlos a todos? Es esta. Ponemos una granada, cebola de metal. Y no sale para la mierda, pero bueno, no importa. Yo tenía un rifle francotirador. Pero, ¿dónde ibas? Vení, asómate. Listo. Nos quedan un par más. Es lo bueno de tener un rifle francotirador, porque Metal Warrior hace de esta manera y los mata a todos. Y ya ahí simplificamos un montón de laburo. Hay que ir a buscar por este lado. Lástima que no te puedes mover con la mira puesta. Muy bien, subamos por acá. Hay uno más arriba.
Hay dos más acá. Hay uno que está acá adentro. Vamos los pibes. Concentrado, Metal Warrior va avanzando. Headshot. Nos queda uno. Acá afuera. Hola. Vení. Listo, en el culito. Hemos matado a todos. ¿Ya está? ¡Vamos los pibes! ¡Misión superada! ¡Sí, señor! ¡Busquemos el autolito! Ahora tenemos que volver a coser los habilitos de misión, nada más. Romper el vidrio, dale. Sí, señor. No fue complicada esta misión. La copyright. Obviamente. Vamos los pibes, sí señor, misión cumplida, misión superada, segunda misión del día, gente. Vamos a guardar la partida y hacer la siguiente misión como corresponde. Una llamada de Mallory. Hola. He owed them money? He never told me anything. I heard they took him to a warehouse off Montauk and Bohan Industrial. I'll check it out. Bueno, se tienen retenido a Román, así que vamos a cambiar la misión. Iba a ir a Unite Paper, pero bueno, vamos a ir a ver qué pasó con Román, que lo tiene secuestrado. Permiso, oficial, discúlpeme, casi toco el patrullero y empezamos una persecución policíaca. Que justamente en este momento no necesito eso, yo necesito bajar de acá e ir a buscar a Román. Ya me veo que es una pelotudez esto de Román. Ya me veo que salgo con Bruce y... porque estamos cerca de la zona donde vive Bruce. Bueno, así es como se estaciona un auto. Muy bien, ya estamos llegando. Ya estamos cerca del objetivo, del lugar donde tenemos que llegar, Donielbra. Hemos llegado. Esta Mallory, le tengo una desconfianza a esta Mallory. Maloriente. Cuando hay tanta garrafa, quiere decir que va a haber una gran batalla. Muy bien. Acá hay un arma. Y tener un arma significa que va a haber que matar gente. Así que vamos a ponerlo del arma, avanzar y ver qué pasa en esta última visión del día. Mira, está secuestrado en serio. A friend of mine, Dmitry Raskolov, he would pay a lot of money for your cousin. I'll get you the money, just not that way. I thought there would be more pussy this year. It has been slow. No fucking shit. Listo. Avancemos despacito, con cuidado. Pensé que explotaba. Headshot. Sí, señor. Acá hay un botiquín. Me están disparando, pero no sé de dónde. Hay chabones que reviven a veces.
No sé dónde me está el disparato, pero me está el disparato de algún lado. Cubrámonos acá. ¿Dónde están? Ah, acá arriba, mirá vos. Hola. Listo. Hola, ¿qué hace? Listo. ¿Dónde hay más? Allá hay otro. Cubrámonos. Y busquemos más chabones. ¿Dónde están los chabones? No los veo. Mirá que hijo de puta. ¿Dónde están? Vamos subiendo despacito, con cuidado. Esta parte que te matamos. Esta es la parte donde yo los mato a ustedes. Uy, cómo le pifié. Chao. Decime que se murió. Hola. Listo. Sí, señor. Uno mero. Vamos los pibes. Guarda que esto explota seguro y te hace mierda. Yo sí. Yo jodo con la familia de todos. Pero la concha de tu madre, le pifié la escalera. ¿Vos te parece una escalera tan grande? Che, este fue un headshot, también no me joden. Headshot, mi señor. Headshot, acá está el otro. Vení, hola. Guarda que está con la escopeta. Sí. Headshot, vamos los pibes. Agarremos el botiquín. Agarré el botiquín, arre que tengo la vida llena. ¿Cuántos chabones más hay acá adentro? Vámonos, pibes. Me están disparando de algún lado y no sé dónde. Acá. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Oh, ya. Headshot, toma. Sí, señor. Ahí tenés, no lo dejamos hablar ni en pedo. Lo matamos de una. ¡Vamos, los pibes! Rescatamos a nuestro primo. Que no nos rompa más los huevos, eh. Sí, obviamente. Ahora, ¿dónde se arma la hecatombe? Dale, parate, pelotudo. Recuerda que afuera había un montón de cosas. Bueno, ahora hay que sobrevivir afuera.
Chaleco antibalas ni... ni de suerte, ¿no? Pues bien, vamos a poner ahí. Y ahora hay que escapar. What happened, woman? You have been gambling. I give you money. How are you in debt? There are cycles, cousin. You must bueno. lose a little to win a lot. Come on, my cards were not good. Roman. That man knew Dimitri. He was trying to make me give you up to him. I would never. Of course you would not. Dimitri has taken this too far. He wants you dead. Bohan is not safe. I'm going to get us a place in Algonquin. Are you okay? I'm used to taking these beatings, Nico. I almost expect it now. Wherever I go, there are people who want to kill me. Men who will kidnap me. I'll never marry Mallory. I won't be able to sleep with another college girl. There is a knife hanging over me. A clock is ticking. Muy bien, bueno, vamos a llevarlo a Román a un lugar seguro. Y que no se meta más en quilombo, por favor. Porque verdaderamente me está complicando la existencia, queridito primo. Yo estoy tratando de hacer una venganza y vos te metés en quilombo y con la cual yo no puedo cumplir mi venganza. No puedo buscar los chabones que tengo que buscar. No puedo conseguir la información que quiero conseguir. Y no puede ser, primo mío. Y todo arrancaba tan tranquilo. Pero no. Pero no. No, señor. Bueno, vamos a dejarlo a Román acá. Ahí está. Cargando. I know. What are we going to do? I don't know. We're going to die. I don't want to die, man. Not like this. How would you like to die? Having a threesome on my 100th birthday? I don't fucking know. I'm scared, you cold bastard. What are we going to do? I'm not cold. You're cold. All you care about is revenge. Getting your own way. And all you care about is money. And gambling it away on the internet. Oh, isn't America great? I get to sit in front of a computer and play Mr. Rich Man and get into debt with crooks. Okay, I messed up. I know I did. I thought things would be different. I don't understand this place so good. Oh, man, what are we going to do? Stop sitting in front of the computer gambling our money. Stop getting into illegal card games. Stop spending all our money. Yes. Thank you. And stop thinking about the Russians. Men... We just need to disappear as far as they're concerned. Disappear! Okay, okay. But I want Florian and Darko. I need to know what happened. Give me that. Fine. But leave the Russians alone! I was not the one gambling in their private club. I didn't know! Give Akai a break! Okay! Okay. Okay. I'm going to clean up. I have a nasty feeling I had a bit of an accident back there. And Nico. What? Bueno, que sea, me agradeció ahora. Y se largó a llover, ¿no? Obviamente se me moja el traje. Bueno, gente, este fue el capítulo del día. Espero que se haya gustado. Recuerden suscribirse, like, compartir, mirar el capítulo anterior, el capítulo siguiente y todos los demás capítulos. Recuerden que de las partes que acelero es por un hecho. O porque es un viaje muy largo, o digo, alguna boludez que da para acelerarla. Mira cómo se mira la mano. ¿Cómo se llama? Alguna parte donde... hay música con copyright, entonces tengo que acelerarlo porque si no me bloquean los videos por región y no pueden verlo alguna gente. Así que nada, gente, suscríbanse, denle like, compartan y nos vemos en otro video de este canal, canal, que es Metal Warrior Games. Muchísimas gracias por acompañarme. ¡Chau! Bueno, a ver, hola. Nico, shit is getting fucked up. I need to see you at my crib. How did the big real estate deal go? That cat ain't got no vision. Wants to shut down the site and shit. Make it a memorial to union workers who died in accident. Bueno, lo vamos a visitar, pero en el capítulo que viene. Gente, nos vemos. ¡Chau!